Estamos platicando con Jesús Ortega Martínez, coordinador nacional de Nueva Izquierda, integrantes de la Comisión Política Nacional del PRD, y precisamente su visita a Tabasco tiene que ver con la elección de la nueva coordinación estatal para lo que es Nueva Izquierda, la nueva izquierda. Platíquenos cómo estuvo la reunión y, bueno, fuera del aire estábamos hablando de un posible pacto reconstituyente del PRD. Sí. ¿Por qué no entramos en este tema de renovación? Sí, estuvo el gobernador como invitado nuestro, uh-huh. Estuvo el presidente del partido en Tabasco y otras personalidades de nuestra organización. Estamos construyendo las 32 coordinadoras estatales provisionales. Ajá, ajá. Porque en enero y febrero vamos a elegirlas por métodos democráticos. Ahora, hablaba yo del pacto reconstituyente, porque los partidos políticos en el mundo están obligados a renovarse e innovar en el pensamiento. Miren, nosotros somos un partido de izquierda, pero no podemos guiarnos por los dogmas de la izquierda del siglo XIX, de finales del siglo XIX o del siglo XX. Necesitamos tener una visión en el ideario del siglo XXI, de lo que pasa en el mundo. No ser autóctonos, lo digo en el peor sentido de la palabra, encerrados en las ideas, sino universalizarnos, ampliar nuestra visión del pensamiento, de lo que sucede en el mundo y de lo que sucede en México. Y a partir de esa universalización queremos sentar las bases nuevas del nuevo PRD del siglo XXI. Y esa es la razón del Congreso del 15-16 de diciembre. En el DF, ¿no? En el Distrito Federal. Don Jesús, en ese sentido, esta tendencia de la izquierda a modernizarse, bueno, está muy bien expresada en Latinoamérica con algunos gobiernos, Europa que también está dando muestras, Francia específicamente. En México, bueno, estos 6 años que vienen va a ser una época para fortalecer un nuevo intento para acceder a la presidencia de la República, algo que la izquierda en su conjunto no ha podido todavía lograr. Ebrard a la cabeza, Andrés Manuel ya se desmarcó, Mancera que empieza, o más bien comienza su verdadera campaña con el gobierno del Distrito Federal, ¿cómo aspira Nueva Izquierda a fortalecer este propósito nacional de que la izquierda en México, a partir de esta regeneración, de esta refundación, pueda lograr finalmente pegarle al premio más gordo de la política nacional? Seré concreto. El 20% de la población del país vive en zonas rurales. El 80% de la población vive en las zonas urbanas, en las ciudades medias y en las grandes ciudades, en las zonas metropolitanas. Si el PRD no ataca en su trabajo político a ese 80% de la población, entonces nos vamos a quedar en la marginalidad de la política. ¿Qué llamo yo atacar al 80% de la población que vive en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones urbanas? Yo llamo eso que el PRD no es un partido que representa a un solo sector de la población. Sí, representamos a los pobres, pero no solamente a los pobres. El PRD debe representar a las clases medias, debe representar a los empresarios. ¿Por qué no un partido de izquierda moderno puede representar a los empresarios? Necesitamos ese universalismo. Yo digo que el PRD, en su perspectiva para el 2015 y el 2018, en lugar de ser un partido hombre, y en lugar de ser un partido de un solo sector, necesita ser un partido institución y un partido que representa al conjunto de la sociedad. A mi juicio, ahí está la clave. Ya no ser un partido de unos cuantos militantes, sino ciudadanizar al PRD. Yo les decía ahorita a algunos compañeros que es imposible afiliarse al PRD hoy. ¿Por qué? Porque ahí parece una cortina de acero sueco de 25 pulgadas que no se puede traspasar, porque los grupos y las corrientes impiden
bajo la filosofía de que entre menos burros, más solotes, le llamo yo filosofía, cierran las puertas. Y hoy tenemos las puertas cerradas a la afiliación. Hoy no se puede afiliar un ciudadano común y corriente al PRD. Es imposible. Entonces, necesitamos abrir las puertas del partido para que la ciudadanía se afilie sin tantas obligaciones y con más derechos, pero necesitamos abrir las puertas del partido sobre todo para que nuestra voz salga, porque el 90% del tiempo lo estamos utilizando internamente. Nos vemos a las entrañas, nuestra vista está al revés, en lugar de ver hacia afuera, nos vemos solo hacia adentro, hacia nuestras entrañas. Abrir el PRD, universalizar el pensamiento, ir a los grandes sectores de la población, no ser un partido de un solo sector, sino ser un partido representativo del conjunto de la sociedad. Y el último punto, ningún partido en el mundo gana las elecciones desde posiciones extremistas. Si observan lo que pasa en el mundo, verán que ganan las posiciones de centro izquierda, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones en Italia ahora? Una izquierda, un centro izquierda. ¿Quién ganó las elecciones en Francia? Sí, Hollande, desde una posición de centro izquierda. Lula, ¿cómo ganó las elecciones? Desde una posición de centro izquierda. En alianzas con sectores que no son de izquierda, incluso con sectores liberales. El Frente Amplio de Uruguay es de izquierda, pero en el frente están desde ex guerrilleros hasta sectores liberales. Bueno, esa fórmula, si está dando resultado en el mundo, necesitamos aprenderla en México. Y el PRD debe ser un partido de una visión de centro izquierda, lo quiero decir con toda claridad, porque eso es lo que nos permite agrupar. A lo mejor ahí estuvo la falla en la pasada elección. Sí, aquí hay dos preguntas.